Ya es un pozo que tiene varios años de uso. Y la gente de la comunidad, la gran mayoría, gente del poblado de Santa Lucía, donde hay problemas de agua, vienen hasta acá para venir a porque todavía hay agua aquí. Siempre. Qué bueno. Siempre. Porque aquí es poco, ¿verdad? Poca vuelta y hay suficiente agua. Sí. Sí. Entonces hay 70 pies hasta llegar el agua y entonces lo puedo ir hasta 200 pies de profundidad. O sea, tiene y más de 100 hay un pies. Cerro más para detrás de este árbol. De esos árboles, sí, es una parte alta sí. Donde se pudiera construir un tanque, ¿verdad? Exacto. La bomba almacenar y luego por gravedad sí. Poder distribuir. Para ahorro de energía, sí. Porque la bomba podía funcionar unas 2 horas para llenar o 3 o medio día, un ejemplo. Pero tiene para 24 horas abastecer. Exacto, exacto. Y la electricidad, yo veo las líneas, ¿verdad? Sí. Esta pase por allá y hay sí, un... Cerca, a unos 20, 25 sí. Metros. Creo que veo de energía, donde están líneas primarias, ¿verdad? Líneas sí. Primarias donde hay 13.000 voltios. Ah, qué y bueno. Se puede poner un transformador para que alimente sí. Específicamente al pozo. Exacto. Pues creo que ya es suficiente ya. Mirar la pozo y la situación. ¿Qué puede pasar sí. De eso? Según buscar a través de una agencia del gobierno la perforación, esta perforación cuesta así con esa bomba como está, $6,000. Eso costó. $6,000. No cordobas. No, dólares. Dólares. $6,000. Sí. Sí, la perforación. Y la compra del terreno costó $2,000. $1,000 para comprar esta sí, parte. $2,000. Costó la compra del telaria para perforar el pozo. Y ahí la entrada a esta parte es libre, es sí. Parte de la compra del dueño del terreno, la comunidad. Y es por acá la hay una persona en el grupo que es el terreno de ellos ya. Donde puede poner la y tanque. Y ellos están disponibles para acceder un área sí. Donde se pueda construir la pila o el tanque sí. Para almacenar el agua. Exacto. Pues entonces sale la scope. Como se dice sí. En el trabajo de ingenieros. ¿Cómo se dice scope? Es más o menos es qué puede hacer. Más o menos. Ideas. Pero, la idea, las sí. Ideas que se puede hacer. El que fue instalado este pozo 5 años aproximadamente. Sí, entonces, está en espera. Se fue a la embajada de Japón. ¿Verdad? Se hizo una pequeña propuesta para ir a la embajada de Japón. Sí. Pero la embajada de Japón tuvo después algunas dificultades con los gobiernos, cambios sí. De gobierno, entonces estaban en ellos que querían como financiar y trabajar en esta sí. Parte, pero hubieron dificultades con el gobierno, la embajada, entonces nos quedamos en espera. Pero una de las cosas que es un buen prerequisite, ¿no? ¿Cómo se dice prerequisite? Y si hay un grupo, un waterboard impuesto ahorita, entonces hay la estructura. Hay un buen antecedente, está la sí. Junta Directiva, está sí. Trabajando, está sí. La estructura. Entonces hay un grupo que sabes que si hace la inversión, ellos pueden manejar. Así es, es correcto. Bueno, gracias.